Me voy a despertar a Pichuchi. No joder, nunca has despertado. ¿Qué hora es? Pichuchi. Pichuchi. Tenemos un bebé despierto. Hola, buenos días. Uno, dos, tres. ¿Despierto? Medio despierto. ¡Ay! ¡Cucú! ¡Cucú! Uno, dos, tres. Mira, Bubu, te da besitos. A ver cómo te pongo besitos. ¡Oh! Que últimamente se pone contento cuando le toca mucho. ¡Oh! No, no me enfadéis mucho. La pierna, por favor. Uno, dos, tres. ¡Ay, cuatro, por favor, que sí está mi chalo! A ver cómo cuenta, Marco. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es que a este bebé hay que despertarle así, de a su manera, que si no, contando así. ¡Oh! ¡Corre! ¡Vamos a contar! Que se me va a hacer matemático este bebé. Se va a hacer un matemático este bebé. Se me va a hacer matemático. A lavarse los dientes, venga. Venga, lávate los dientes. Así. Cuando se despierta hay que lavar los dientes. Tiki, 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 tiki. ¡Ay, cubo! ¡No me toca la mano! Mientras le caliento la comidita a Pichuchi, que la tengo proporcionada, tengo aquí una de arroz y aquí otra de arroz, porque nos sobró anoche arroz de este tipo de paella. Y dije, bueno, voy a guardar dos para Marco, para hoy al mediodía y para mañana. Para, no sé, mediodía, cena. Está muy bien. Y fijaros, bueno, antes de meter el microondas os lo voy a enseñar, porque si no, no me vais a escuchar con el ruido que hace el microondas. No se asustéis mi cara, ¿vale? Yo sé que tengo en el horno. Bizcochito de zanahoria. No sé, me apetecía hacer. Además, hoy viene mi suegro. Bueno, ya vino Conan antes, porque le abrió la puerta, metió al Conan y se fueron. Ni le hemos visto porque tenían cosas que hacer. Y digo, venga, les voy a hacer un pastelito. Y me puse rápido después de comer ahora a hacer el pastelito este. Y voy a hacer tarta de zanahoria, pero se me olvidó comprar... ¿cómo se llama? La nuez. Y con nuez está muy rico, pero bueno. He puesto canela ahí a tope para que sepa bien. Y aquí hice, bueno, lo habéis visto ya, ¿no? Este se ha quedado así porque el plato se pone para que el pimiento no suba con el agua, ¿no? Que se quede ahí. Y esto ha hervido como 2 horas. Ya lo veréis en el plato esta noche si lo comemos o mañana, no lo sé cuándo lo vamos a comer. Lo vais a ver en el plato, sabe muy, muy, muy rico. Tenía 1 kilo de carne picada y no sabía qué hacer con ella. Y hoy en mercado, porque me fui a hacer compra, he visto los pimentitos estos de colores, que la verdad nunca los compraba porque siempre los veía caros. O sea, los veía, sabía que son más caros que los normales. Entonces siempre intentaba pillar de los normales, pero los más chiquititos que habían. Pero hoy había unas bestias de pimientos, vamos. Así que hoy me animé y dije, venga, voy a comprar estos. Compré 9, pero me salieron 7. Sí, 7, porque al principio hice 8. Lo que pasa es que me parecía que no hay demasiada carne en los pimientos. Entonces dije, venga, voy a sacrificar uno y con la carne de ese voy a rellenar todos los demás. Bueno, nada, papá le va a dar de comer a Pichuchi. Le toca, porque está jugando desde que se despertó. Ha jugado como 2 horas. Yo me he ido a la compra, he dormido al niño, he hecho la comida, he limpiado y todo.
y él ha jugado todo el rato, así que le toca darle de comer por lo menos a Pichuchi. A ver si está calentito. Y luego, nada, jugaremos un poco, saldremos un poco al jardín, nos vamos a comer un heladito. Ay, me cachis en la mar. Iubescu. Me fui a Mercadona y se me olvidó comprar los helados esos de bebé, pequeños. Oh. ¿Qué? Agua sí. Jo, es que descubrí unos helados en Mercadona, no es que sean de bebés, no son los fantasmitas, pero son los típicos que se parecen al Frigopié, pero tienen otras formas, son con chocolate. Buah, están, o sea, me encantan. Uy, qué pena. Bueno, lo mismo más tarde me animo y voy otra vez. Sí, esto está caliente. Bueno, la verdad este arroz lo habéis visto anoche, que lo he emocionado. Oye, hoy sabe bien. Qué bien sabe hoy. Iubescu, ¿cómo sabe el arroz hoy? Buenísimo. Jolín. ¡Qué rico! Aquí arroz, la botella de arroz aquí. Voy a buscar un baberito. Joder, otra vez se está calentando la cámara. Últimamente se calienta bastante rápido la cámara, ¿eh? Bueno, ahora con el invierno seguro que ya no se calienta nada con el frío que hace en esta casa. Venga, trona preparada. Está colocándolo. ¿Tú quieres comer? Bueno, no tiene mucha hambre, déjale 5 minutitos. Está muy caliente el arroz. ¿Ese? ¿Dónde lo colocamos? Mi vida, cómo coloca él las cosas y luego las cuenta. Ese, aquí. Verás. Verás que es Comunidad de Madrid otra vez, verás. Ah, no, bueno, no pone Comunidad de Madrid, pero pone 34601, 6 bla bla bla. En fin. Rechazar. ¿Qué número pone? Un número de móvil. A ver, me he metido en una página que daban muestras gratis de cosas que me interesaban. Y ya sabéis que os metéis en páginas de estas y una te lleva a la otra y a la otra y a una encuesta y a la otra y a la otra. Y me metí en tanta caca que esta mañana me encontré como 100 emails de cosas. Y claro, llamadas, porque te llaman de todas las empresas posibles, de todas las... ¿cómo se llaman estas de niños, Iubescu? Las... La que me llamó ayer, de bebés. Ah, ONGs. Las ONGs, sí, pero vamos, que de verdad no paran de llamar. Y mira que tienen horas, a la hora de comer, como saben que todo el mundo sale de trabajar para comer o tienen un rato libre. Y encima a la hora de comer, ¿te crees que me apetece estar una hora por teléfono, decirte encuestas o contestarte preguntas, de verdad? O a la hora de siesta. ¿En qué momento me he metido? De verdad, la he cagado. Y bueno, y ahora estoy con los emails en plan darse de baja, a ver si me los quito de encima. Bueno, señorito, ¿vamos a comer o no? ¿Vamos a comer? ¿Te fomite, mami? Bueno, te voy a enseñar lo que hay de comer, a ver si te animas. A ver si se anima Marco. ¡Wow! ¿Has visto lo que tiene mamá de comer aquí? Se me está cayendo el arroz al suelo. Toma. A ver, pon el tete aquí. Así. Muy bien. ¡Wow! A que tenías hambre. Mira, Bubu, se me quedó aquí. Mira, Bubu, aquí vamos. Se me cayó. Vamos. Corre con papá. Culo gordo. Ya se ha olvidado porque corría detrás de tuyo. Toma. Vamos a comer arroz. Mira. Ven, vamos. Dos. Así. Vamos, toma. Espérate que no nos ha trasladado a todos, Iubescu. Ay, mi nini. Mira lo que tiene papá. Mira, Marco. Ya oíste, mami, chale, tía Colo, ya oíste. Marco. Mira. Ya oíste, mami, orís.
Oh. ¡Qué bueno! Vamos. Toma. Escúchate. Toma. Parece que estás intentando engañar a Bubu. Toma. ¡Qué bueno! Aquí. Ay, sí, es mami. ¿Bray? Sí. Venga, una, dos y tres. Muy bien. Hay un poquito de agua, Yubi. Que no le hemos dado cuando se ha despertado. ¿Quieres agua? Guapo. Venga. Un poquito de arroz con judía verde, a ver si no me la escupe. Y a ver si quema. ¿Este? Se me cae. Toma. Está muy suelto el arroz, me gusta mucho así suelto. Este es el arroz bomba. ¿Merendamos? Sí. Bueno, ya que sí, vamos a sacar la tartita. Que salió pequeñita. Uy, ¿qué cayó? Qué susto, digo, que se ha caído, a ver, ¿qué es esto? Hostia, esto es de la cámara. ¿De dónde estará esto? Bueno, ahora lo de papá. Y mira qué bonita, ¡tachán! La verdad es que salió más recta esta. Bueno, la hice para que se quede más recta. Tengo ganas de probarla. Me da penica que no tenemos nuez, así que sin nuez, pero seguro que está rico, rico y rico. Por cierto, el bizcochito no me subió mucho esta vez. Yo no sé si es así o no. Se quedó con ánfora. Ánfora no. ¡Papá! ¿Vamos a merendar tarta? Vale, vamos a merendar tarta, Elena. Mira, mira. Uy, uy. ¿Qué es eso? No, no metas la mano. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, de lado. ¿Está metiendo el dedo? Te he pillado, no das la vuelta. Has cerrado la ventana. Te he visto. ¿Qué ventana? Si te voy a ir al teclado. Mentira. Mira, mira, está el juego ahí. Que no está el juego, ninguno nos está instalando esto. A ver, dame un botón. Pide perdón. No, 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 porque estabas jugando. ¿No? Sí, sí, te he oído. ¿Dónde está el juego? Pues aquí, este. ¿Cuál? Y este. ¿Cuál? ¿Esta? No es juego. Bueno, anda, ándame. Te he pillado. Te he dicho que me quieres duchar. ¿Y qué has dicho? Me voy al segundo al despacho. ¿Qué estoy instalando una cosa? Tú siempre instalas cosas mientras juegas, ¿sabes? Taza de pimientitos. Vamos a comer pimientos rellenos. Oye, están súper ricos, ¿eh? Los he probado yo. ¿Sí? Están riquísimos. Sí. Arde y un plus, Marco. A ver si le gusta, que no lo ha probado nunca. Arde. A ver, Marky. A ver. Y los pimientos están dulces, ¿eh? O sea que se pueden comer. Con la carne. Sí, 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 se pueden comer. Cómo huele el tomate este. Ay, esto me lo trajo mi suegro. Me ha hecho partirlo en dos y comerlo con sal. Está riquísimo. ¿Qué tal, Marqui? ¿Te ha gustado? ¿Y esa carne la has escupido o qué? ¿Me puedes dar tú la cucharita que tengo ahí? Para darle con cuchara. Es que con esto me cuesta. ¿Qué quiere? Este. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué quieres? Este. ¿Quieres comer tú? A ver cómo come Marco. Ah, jolín, qué bueno. Sí, ayer sí que me ha salido la...
tickets. Qué raro. ¿Quién es? Un nene. El mono. Marco. Marco, ¿cómo es la vaca? ¿Y el perro? ¿Cómo es el perro? Ese es el mongolo. Ese es el mono. ¿Y la vaca? ¿Y cómo hace la oveja? ¿Y el gato? ¿Y cómo hace el dinosaurio? ¿Y el perro que no lo has dicho antes? ¿Cómo hace el perro? ¿Y el perrito? El perrito ha cambiado. ¿Y el pato? Ese no es el pato. Cuac, cuac. Cuac, cuac. Ahora le ha dado por tirarlo todo al suelo. Tirarlo todo y por pegarnos. Un besito. Me da miedo. Mira, mira, mira. ¿A quién no te ha gustado? ¿A quién no? A mí tampoco. Mira, te ibas a sacar del carro, pero ahora te quedas ahí. No. Tengo una ganas de juerga. Así como. Está siendo mayor y Vescu está comiendo solo. Bueno, tiene que mejorar su técnica un poco. Ah, sí, ahora con la mano verás. Muy bien. Mira, y ahora. Así. Y así, hombre. Ah, ¿Me das un poco de yogur? ¿A mí? ¿A papá? No. Dale a papá un poquito de yogur. ¡Ay, me la quita! ¿A papá? ¿A papá? No. 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 ¿En serio? ¿En serio ya se ha empezado a hablar? No. Mira, se le ha quitado la costra. En realidad la cicatriz es solo la rayita esta. Sí, el resto es pegamento. El resto es pegamento, yo no sé cómo... Por cierto, a ver si alguna de vosotras sabe cómo se quita el pegamento este de la cabeza.
Que es como si tuviera super glue en el pelo. Por mucho que hemos frotado, en la bañera no se va. Ni con el aceite de rosa mosqueta, así que no sé con qué más intentar.